Ay, Dios. Pues cada, como que brilla más esto, como que usted le da más brillo a todos estos detalles, de verdad. Y yo todavía con la camisa negra. No, no. Ah, pero... De haber sabido, pues me hubiera traído una mi... En los ojos de Elisa vos brillás. Siempre anda guapo, pues. Es como una estrella. No, pues sinceramente, pues. La guapa de todo aquí es usted, ¿verdad? Que siempre usted es, miren este airecito. Ah, wow. Como que la rosa de Guadalupe. Ah, sí. Ah, se le cayó la rosa. Ah. ¿Y cómo se llama esta flor? No se puede llamar Elisa porque Elisa es más bonita que ella. Entonces, oh, ese hizo el loco. Sí, pero yo veo. Así es. Me llega, así tiene que ser. Así es. Ya, pinta. Vaya, pero yo quiero. Pues quiero sacarme de algo, quiero sacarme de dudas, ¿verdad? No sé ni cómo empezar. Ojalá que. Escúcheme, luego me contesta. No, mire, yo sinceramente le digo que no solo me encantó también, y aparte de eso me ha impresionado, y le juro que me ha conmovido bastante, pero aparte de, no sé la intención que usted tuvo al hacerme esto, y sinceramente no sé a qué quiere llegar exactamente. Para mí esto significa mucho, de verdad, así como hombre, para mí significa mucho todo esto. Y pues la verdad no sé ni cómo pagarlo, le repito otra vez. Significa mucho para mí, pero yo no quiero adelantarme a nada. Simplemente quiero escuchar a qué viene todo este arreglo y este esfuerzo que usted hizo por mí. No sé si me podría dar su versión. Sí, yo sabía que usted iba a preguntar eso, pero yo como ahorita le voy a explicar que este es uno de mis detalles que le quiero dar. Tampoco yo tengo claro que tengo que dar tiempo al tiempo para ver si usted algún día se pueda fijar en mis sentimientos, ¿verdad? Pero tampoco le estoy diciendo ya ahorita porque no espero una respuesta de usted ahorita, no, que tal vez algún día. Pero este es uno de los detalles que yo le quiero regalar y que ya le he regalado algunos, pues, pero lo he hecho con la intención de que vea la intención que yo tengo hacia usted. O sea que usted se le quiere demostrar a Isa que lo quiere y que se lleven bien, o sea, y todo el rollo. Toda la vida. Sí. Lo quiere como un pato, para toda la vida. Para toda la vida. Para toda la vida. Y te quiere como vaca. Mucho. Mucho. Pero tampoco, como le digo, yo no le espero una respuesta de él ahorita, pero espero algún día. Sí, esperar una respuesta de él. Pues, para eso tengo que dar tiempo, ¿verdad? Y mientras ir conquistándolo a él también. Ajá. Oye, Eddie. ¿Tienes miedo también? ¿Cuándo, un detallazo así de una cuesta? Sí. Es de mirar, que mire Isa, pues. Que mire y que valore todo y pues que vea que es una buena muchacha Elisa, ¿va? Hacia él. Es que ahí se mira el interés, pues. Hacia ley. ¿Y qué opina usted sobre su amiga? No, pues ¿o qué le dice a ella? Está bien por ella porque ella todavía le está dando tiempo para que Isa vea los sentimientos que tiene ella contra él. Porque no le está pidiendo ni una respuesta ahorita. Le está diciendo que cuando quiera le va a dar su respuesta. Está bien por ella, se viene bien viendo. ¿Y qué te ha dicho ella? Disculpa que soy muy chismoso. ¿Qué te ha dicho que lo quiere a Isa? Sí, que lo quiere, que ella está haciendo de todo por conquistar a Isa, pero ya se ven más unidos ya, porque como dice ella, que también Isa está mostrando el pues ella se contenta más, por eso ella gusta cualquier forma. A modo de mostrarle el amor. Está bueno, Matillo. Ah, sí. Hacen bonita pareja. Sí. Son bonitos los dos. Hay que le echen ganas. Sí. De repente van a decidir algún día, van a decir que van a hacer realidad todo eso. Que le diga sí, va a tener. Así es. Hay que siga luchando. Sí, pero primeramente Dios ya más despacito. Sí, está bien. O sea que la intención de Elisa hacia Isaías ahorita es para que le agrade más, sí, y para que se lleven bien. Para que se enamoren.
Okay. O sea que Elisa va lento, lento. Pasito a pasito como las tortugas. Ah. Porque no se puede tirar el avión solo. Tiene que ser pasito a pasito. Sí, está bien, está bien. Tiene un solo sabor. Bueno, está bien. ¿Y qué opina el resto del grupo, Brahan? ¿Qué piensa usted, mamá? Ah, pues bonito, bonito se mira la parejita. Bien, yo miro como que esa es la pareja adecuada que tiene Isa. Digo yo, pues entendí, a ver qué pasa. El primero Dios, de repente, algún día dijo Elisa, que de repente, ¿verdad? Isa le va a decir que está bien y nos casamos, ¿verdad? Pero no vamos a esperar ahorita, como dice la Elisa, que vamos a esperarlo hoy la noticia, ¿verdad? Hay que esperar, ¿verdad? Hay que tener tiempo y él también que le hace detallito y detallito bonito, ¿no? Se ve, para mí se mira bonito. Sí, es cierto. Personas y también, ¿verdad? ¿Qué dice Dayan? A ver qué nos dice el destino. Ojalá que haya una bien, primero Dios. Bien. Ah, sí. Una parte también que sea realista, sí, porque le teme un poco a todo. Entonces una parte está bien, pues arriesga uno a veces de ser un solo. Sí. Mejor con detallitos. Y decir, al final no se puede nada. Pero yo creo que sí. Sí. Ajá. Se miran bastante pegados. Sí, Isa se ve diferente. Isa, se ve diferente. Con ella. Ajá. Y a ver qué pasa. Sí. Igual sí, pues bienvenida a la familia López, ¿no? Sí, es cierto. Va a ser Elisa de López. Ajá. Va. Ajá. Va a representar nuestro apellido. Va. Es cierto. Está bien, otra vez, gracias. Y pues usted sabe que todo, pues, el tiempo lo dirá. El tiempo y nosotros lo diremos. ¿Quiénes eso? ¿Quieren que ya sean novios? ¡Yo! ¡Ah, no, de mañana lo felicitamos! ¡Wow! Yo sé que sí. ¡Ah, es bonita pareja! Se verían bonitos como marido y mujer. Ese marido y mujer. Ya que entre como esposos, va. ¡Ah! ¡Ah, primer beso! ¡Calidad! Porque en la vida todo puede pasar, porque hasta que uno fallece, pues muere todo, ¿verdad? Pero como le repito otra vez, yo sé que también usted no usted me acaba de aclarar de que no lo hizo con la intención de que yo venga y le, porque si hubiese sido así, yo creo que en este caso usted me lo hubiera pedido, ¿no? Porque yo ni siquiera le hice nada, le repito otra vez, y pues aprecio mucho su arreglo. Y pues le digo que me lo voy a llevar para toda la vida, que me encantó también, y que esta noche hay muchas posibilidades de que sueñe con usted. Ojalá que los sueños también se vayan a cumplir, ¿verdad? Sí. Aunque tampoco podemos decir inmediatamente decir una respuesta que probablemente no esté 100% confirmado, pero pues usted sabe que yo todos sus detalles pues los aprecio mucho, porque yo sé que viene de alguien muy especial como usted y de alguien que me aprecia tanto, que me lo ha demostrado y que me lo demuestra todos los días. Y pues le agradezco mucho también por su comprensión, por no venir y decirme, mire, que yo sería incapaz de mentirle a usted, porque creo que no se merece eso, ¿verdad? Usted es muy bonita y hay mucha gente que daría la vida hasta por usted, y entonces no pienso dañar su corazón. Y para que todo fluya lentamente, pues tienen que ir las cosas lentamente para que cuando ya cuando yo o usted nos tengamos una respuesta, pues ya se lo comentaremos a todo, principalmente al grupo y también al público, que seguramente se va a alegrar vernos juntos, pero ya no en el sentido así como estamos ahorita, ¿verdad? Sí, entiendo. Y el pastelito. ¿Así? ¿Ah, sí? No, pues si usted. O sea que es para Isaías también, especialmente para Isa. Para Isaías y para todos. O sea, la pizarra para nosotros. Así no, un pedacito y entre los dos no lo comemos. Ese gordo que no come, está muy gordo. No. Ah, no. Mira, pues, Isa dijo que un pedazo entre los dos, así sí, le digo yo. Es que no estaría bien.
Ah, muy bien, entonces este pastelito, amigos, es especialmente para Isaías. Ajá, y Dios más, ¿un tateo? Solito se termina en un reto. Mira, vos, cómo se mira, vos. Como que se haya zampado la casoneta de un elefante, vos. Yo pensé que el mono se escapó de allá. Puro elefante, mira. O le jugas sin sol. Bueno, gracias, gracias Elisa, de verdad. Otro abrazo. Otro besito en el cachete. En el cachete un besito. Ahora que Isaías le dé a Elisa. Ajá. Ah, sí. 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 Así, así no se mira. Del otro lado. Para que vea el público. Eso. No tenga miedo, papá. Besale ahí en el hoyito que tiene, mirá. Pero si quieres la boca. Ah, sí. Le voy a tomar su piel sensible. Bien dado. ¡Ah! ¡Aplauso! Bueno, entonces ya continuamos.